Bueno, por el motivo que estamos aquí es porque no nos sentimos ni igualdad de condiciones con las demás modalidades en el aspecto en que somos cabezas de serie y se nos ha puesto descaradamente en el segundo bloque cuando de siempre el privilegio para las cabezas de serie actúa en el primer bloque y creemos que es totalmente injusto y es una falta de respeto hacia nuestra modalidad. Eh, ¿Qué ha cambiado de respecto al año pasado? Porque ¿se puede modificar algo a esta altura ya del sorteo? No, no. No lo sé, lo que está claro es que nosotros no vamos a pasar por el aro. O sea, nosotros queremos exactamente la misma igualdad de las demás modalidades. Ya que no se nos ha respetado ni siquiera el privilegio de cantar en cuarto lugar, como teníamos antes, y de hecho ni nos quejamos de cantar los últimos en una final, sin un sorteo que, que nosotros viéramos. Al igual que tampoco nos hemos quejado nunca del sorteo de que nos tocara en un grupo o en otro, cuando se debería de, de sortear también. Si ya nos han quitado ese privilegio, por ella no vamos a pasar, porque tenemos el mismo derecho, o incluso a veces más. ¿Eh? Porque el cuarteto sabemos el trabajo que cuesta ...saca esto para adelante, el dinero que nos gastamos en A3 o entre 5, ¿eh? que es un dinero que invertimos en la fiesta y que nos gustaría que la fiesta sea consecuente con nosotros y en ese aspecto agradecido, porque creo que estamos aportando también nuestro granito, igual que, la, que las demás modalidades. ¿Piensa que en este caso el cuarteto se mira de otra manera? A la vista está, ¿no? Es que los hechos hablan por sí solos. Yo lo veo en una injusticia, es que yo no entiendo en qué momento se dice, no, el cuarteto con esa serie no canta, ¿por qué? ...¿por qué?... ...si nosotros somos finalistas... ...y a lo mejor, ¿eh? ...a lo mejor hay agrupaciones... ...que ha quedado la, la 10 o la 11... ...¿entiendes?... ...y, y es cabeza de sérica y, ...y tiene el privilegio de cantar en el primer... ...porque nosotros que somos finalistas... ...y somos los tres premios de este año... ...¿por qué no? Y... ...y a referente al próximo año... ...¿se, se espera que se cambie algo?... ...porque los autores han hecho un comunicado... ...hace muy poco... ¿Está ahí en ellos? Nosotros de momento esperamos que eh, ...esperamos Solamente. que se cambie este año... ...este año... ...y ya te digo que... Nosotros estamos con decisión firme, o sea que vamos a ver qué es lo que pasa porque no, no, no estamos de acuerdo en participar sin para nada. Esperamos respuesta, como hemos puesto en el escrito, con la mayor brevedad posible antes de que pues se ocasione algún problema para el concurso y para la modalidad en sí. ¿Y si vaya a recibir una negativa sobre el escrito? Ya veremos lo que hacemos, pero ya te digo que no, con decir que no, estamos, que no estamos conformes con cantar en ese puesto, creo que ya decimos bastante. ¿Puede decidir no concursar? No, no, no tiene nada que ver, ¿no? O sí. Por supuesto, ¿Puedo? 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 ¿Sí? por supuesto. Por supuesto, es una de las opciones. A ver lo que nos plantea Patronato, porque ya te digo, nosotros si hace falta impugnar el sorteo, lo, lo, lo impugnamos. Porque es que no es para nada ni legal, ni correcto, ni ético. Y ya te digo, vemos una falta de respeto hacia nuestra modalidad.